Aquí en Economía de Frente, Ernesto Félix Santos Coy nos habla sobre perspectiva de crecimiento de la economía mexicana en el 2023. Nuestro indicador IPAM para el mes de diciembre nos está dando un crecimiento, perdón, para el mes de noviembre, nos está dando el día de noviembre que todavía no conocemos, nos está dando un crecimiento del 3%. Es más o menos parecido a lo que está estimando con su indicador oportuno de la actividad económica el INEGI. Las cifras que tengo adelantadas de diciembre nos dan también un crecimiento de alrededor del 3,5%. Esto nos está haciendo revisar un poquito para abajo lo que estábamos pensando que podría ser el cuarto trimestre. Originalmente estábamos pensando en un crecimiento del 4, para el PIB del cuarto trimestre. Lo estamos revisando para abajo, si puede ser 3, 3,5. Y la cifra de crecimiento de todo el año, si puede andar entre 3,3 al 3,5 para todo el año pasado. Estas son básicamente las cifras que tenemos. Ernesto, muchas gracias por haber participado aquí en Economía de Frente. Al contrario, Eduardo, un placer trabajar contigo y pues un abrazo a todo nuestro auditorio. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.